Nosotros pues estamos en una seña muy clara de esta ciudad, en la Plaza de la Iglesia, en un lugar tan único y tan singular de nuestra ciudad, con un día además espléndido en pleno febrero, ¿no? Bueno, la feria tiene esas dos partes, ¿no? Una parte como institucional, de atención a los medios, etcétera, y una parte más profesional de trabajo. En el área lo que hicimos al principio fue generar una estrategia, ¿verdad? Ir con una parte que se alejara un poco quizás de lo que era el performance y llamar la atención quizás con un producto vacío y precisamente ver por dónde iba el sector después de todas las reuniones que hemos mantenido tanto con Turismo de Tenerife como con el propio gobierno de Canarias y con también la parte empresarial, con la patronal, etcétera. Y bueno, creamos esa estrategia del valor turístico de Compartimos Principios con esa herramienta profesional, esa llave como la llave de nuestra ciudad, pero la llave para los profesionales, para poner en valor especialmente todos aquellos objetivos de desarrollo sostenible que ya son una realidad en el Puerto de la Cruz. Entre ellos, el propio objetivo número 17 que habla de la alianza entre cooperaciones, porque también íbamos por primera vez a presentar esta estrategia siendo o formando parte ya de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, con una estrategia sólida, profesional. Teníamos también esas diferentes presentaciones, como pudo ser la del carnaval, en el conjunto de esa programación con Arona y Santa Cruz de Tenerife, o la propia presentación de los festivales de otras señas de identidad en el ámbito cultural o incluso comercial, como puede ser el Festival Peñón o la nueva iniciativa del Soul Lake, y acompañar también a la iniciativa privada, como pudo ser ese Vértigo Pool, que también se presentaba dentro de esa estrategia nueva de Fitur Festivales y acompañado por esa marca y estrategia turística nueva de Turismo de Tenerife, que es Tenerife Cool, buscando un turista mucho más joven y con mayor poder adquisitivo, ¿no? Bueno, nosotros lo teníamos muy claro. Nosotros desde la oposición veníamos exigiendo al gobierno que no entendíamos cómo un municipio como Puerto de la Cruz, que es un destino pionero turístico en toda Canarias, lo que tenía que haber sido era haber sido miembro fundador de la asociación. Y sin embargo hay quien intentó o interpretó que esto era una cuestión política, cuando lo que teníamos como clarísimo por parte de los conocedores y de la creación de la propia asociación, que se iba a generar este colectivo para poner en valor las deficiencias y las necesidades, pero también las virtudes de los municipios turísticos de Canarias, que son distintas que del conjunto de los municipios. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Puerto de la Cruz, con un número de habitantes como son 30.000, pues unos recursos específicos de otras administraciones, muy condensados a la población, sin embargo tenemos que prestar servicios a casi 1 millón de pernoctaciones anuales, ¿no? Eso tiene que, bueno, pues esa unión que hace la fuerza, la Asociación de Municipios Turísticos tiene muchísimo recorrido, como digo, nosotros ya formamos parte y en breve lo haremos de forma ya institucional para que nadie ponga en duda que estar y ser miembro de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias es una muy buena noticia para una ciudad como Puerto de la Cruz, ¿no? Bueno, es un acto inaugural, de verdad, tenemos la suerte de contar con el pregón de Abubucaca, ¿no? Forman además parte también de las señas de identidad como es el Festival Mueca en Puerto de la Cruz, donde cada año estrena y creando esa sinergia de que se pueda interpretar que todo en Puerto de la Cruz es distinto y que todo está relacionado y que durante todo el año Puerto ofrece esa capacidad que tiene de ser un polo de atracción, de una ciudad muy viva y dinamizadora de todos sus espacios. Pues bueno, Abubucaca hará la recuperación de la figura del pregón, haremos la presentación de las candidatas, 7 candidatas adultas, un mayor número que el año pasado, 6 aspirantes al trono infantil, por primera vez la participación de niños en esa gala infantil, la presentación de todas las alegorías y fantasías de nuestros grupos de carnaval, porque realmente es una seña también de identidad de nuestro carnaval. Somos el único carnaval que tiene grupos de percusión, fuimos pioneros en tener agrupaciones coreográficas, ahora ya nos han copiado otros carnavales, pero en Puerto de la Cruz han estado toda la vida y ya tenemos pues nuestras comparsas y nuestras murgas, con la buena noticia, por ejemplo, este año de que tenemos una murga más, continúa Más que Potras, una murga nueva, tenemos a Puerto Potras, pero además con esa experiencia por primera vez en la historia carnavalera de esta ciudad, que Cascarrabias haya representado a Puerto de la Cruz en esa fase del concurso de murgas de Santa Cruz, y cerraremos el acto con otra cosa también muy generosa por parte de alguien que también actúa mucho en esta ciudad, que es la presentación de la canción oficial del carnaval, que está a cargo de La Maquinaria, que ha amenizado nuestras sardinadas y fiestas de julio durante muchísimos años, ¿no? A mí me hace mucha gracia, y permítanme la expresión, aquellas personas que intentan vincular mi formación y mi experiencia profesional
como para atacarme, como para decir que soy una persona que vengo de la formación teatral o del mundo del espectáculo, de la organización, o incluso cuando se atreven a hacer esa afinidad que yo tengo como el carnaval, algo que me enorgullece absolutamente a cada paso, a cada tiempo, con el paso del mismo, poder decir que he sido director de un carnaval internacional como el del Puerto de la Cruz. Lo he dicho antes, es el político, lo sigo diciendo con el mismo orgullo. Yo no comparto ese populismo, para mí eso es hacer demagogia. Los carnavales, cualquier elemento de actividad cultural o festiva en Puerto de la Cruz, es una clara evidencia de enriquecimiento, tanto en el empleo como en la economía local, en los propios servicios de restauración, en la hostelería, en los propios hoteles, en muchísimas cosas que creo que nadie debería estar poniendo en duda. Pero sin embargo, además, voy mucho más allá. El carnaval nos permite unos escenarios de convivencia durante muchísimos meses que hace incluso a las personas mejor personas. Esos espacios de convivencia, de meses, de ensayo, de ilusiones, de las agrupaciones, de sus directores, de los bailarines, de los murgueros, de los comparseros, de todas esas personas que están compartiendo un espacio con una buena intención que después será aplaudido por el turista y por el residente en Puerto de la Cruz. Eso quizás hay gente como muy pobre que no es capaz de ponerle valor, pero yo le pongo y mucho, ¿no? Bueno, era un gesto que tenía un antes y un después. Ese gesto nos ha permitido llegar ahora a un momento de paz social, en una clara vocación por parte del gobierno de llegar a acuerdos, de usar el diálogo, de no seguir judicializando la vida de quien realmente al final es el motor de cualquier administración, como lo son sus trabajadores de cualquier otro tipo de empresa. Y el ayuntamiento tiene que funcionar como una empresa, tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, tiene que velar por el equilibrio, por el interés general, porque la inversión pública venga y forme parte realmente de lo que la ciudad genera. Y estaba claro que con el aspecto de la relación que se mantenía con el personal no lo estaba haciendo, ¿no? Desde el 2010 se habían judicializado todos los procedimientos, había gente que ya incluso se había despedido y estaba todavía pendiente de juicio para sus derechos. Eso nos parecía, nosotros no concebimos un ayuntamiento ni siquiera un gobierno en esas características. Eso fue un simple gesto, un ejemplo de lo que han venido a hacer estos meses, que lo que no buscan otra cosa, no poner en entredicho la labor que se podía hacer con anterioridad, sino poner en valor un nuevo camino que busque esa eficiencia en el ámbito de la administración, porque a fin de cuentas que el ayuntamiento funcione es lo mejor que le puede pasar a esta ciudad, ¿no? Bueno, es que sin tener que decirlo lo estamos haciendo, ¿verdad? Yo ahí no formaba parte del programa Compromisos, como por ejemplo el Parque San Francisco, que lo han estado anunciando durante años, pero ahora es una realidad que ya está en su fase de demolición y que muy pronto se va a poder licitar esa fase de construcción para que volvamos a tener un auditorio en Puerto de la Cruz. Tampoco tuve que prometer una piscina porque era consciente de todo el camino que se había hecho y que nosotros lo íbamos a continuar. Nos sigue quedando un procedimiento que habla del plan estratégico que luego tiene que tener para la gestión, pero la realidad es que está también en licitación, que hay cuatro empresas y que dentro de muy poco veremos las palas en la piscina. Y todo aquello que no solamente depende de las administraciones públicas, sino también de la inversión, mostrando una cara, una ciudad mucho más optimista, con mayor proyección. Y eso nos ha permitido que en unos meses ya hayamos anunciado que en Fitur, por ejemplo, tuvimos una reunión con los nuevos inversores para el Hotel San Telmo, que es una gran noticia para Puerto de la Cruz, que ahora inicia todo su procedimiento administrativo, pero que ya es una realidad de verdad, y que hace apenas una semana conociera a ese nuevo inversor que ha comprado otro de esos hoteles fantasma en la ciudad y en el centro, como puede ser el Hotel Los Príncipes, y que también, pues, un empresario canario y muy joven, muy interesado en invertir en Puerto de la Cruz, muy afín con un modelo de ciudad contemporánea, de vanguardia, de también buscar ese turista un poco más joven y que esa mezcla del residente y lo turista la siga siendo único, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que a nosotros no es que no solamente no nos dieran los 100 días de gracia, a nosotros no nos dieron ni un día, ¿no? Y la verdad, o sea, es que cosas del anterior grupo de gobierno. Claro, que incluso a veces sí llama un poco la atención ver cómo presentan propuestas para resolver problemas como el saneamiento en la ciudad y cosas que te intentan como planificar al mes de haber salido como exigido. Es muy fácil proponer cuando además lo podría ser quizás un grupo que no venga de un gobierno anterior, ¿verdad? Ese tipo de, digamos, como más oposición demagógica, lo podría ser quien incluso no aspira nunca a gobernar. A lo mejor es que tienen muy claro es que no van a volver al gobierno del Puerto de la Cruz y se pueden permitir estar trayendo ese tipo de propuestas o de
exigencias y su preocupación de que las cosas vayan bien. Pero lo del saneamiento, por ejemplo, es una cosa histórica. Claro, yo creo que a mí, si algo nos dio la oportunidad de conformar este gobierno al Partido Socialista y Asamblea, y especialmente al Partido Socialista porque tenía un número mayor de concejales, fue la cercanía con la ciudadanía, estar presente en todos y cada uno de los actos, da igual que fueran, pues, religiosos, culturales, sociales, estar muy cerca de nuestra gente, pero sobre todo nos permitió hacer una oposición muy constructiva. Habíamos ganado las elecciones, teníamos dos formas de ver la oposición, una es decir lo mal que lo hacían y otra es proponer cosas buenas para la ciudad, apoyar al gobierno donde considerábamos y dar otra imagen de Puerto de la Cruz y otro modelo de oposición mucho más cerca. Y eso precisamente nos permitió no solamente ganar las elecciones, que ya la habíamos ganado con anterioridad, sino la conformación de este gobierno, que es un gobierno que también pretende alejarse de cierto conservadurismo y dentro de toda esa polémica que de la que siempre se ha hablado de Puerto de la Cruz, para que no perdamos ni un solo minuto de tiempo ni de esfuerzo en hablar mal del puerto, sino en hacerlo de manera distinta, ¿no? Bueno, yo las valoraciones políticas de los otros partidos siempre espero que la hagan los otros partidos, pero especialmente espero que la haga la ciudadanía. Yo asumí un partido, gané unas primarias, gané unas elecciones, lo hice nuevamente, ahora conformar gobierno, yo me tendré que poner a disposición, espero una evaluación continua, como hago cada día, como hago atendiendo a una ciudadanía mañana, tarde y noche, teniendo el mismo número de teléfono, estando a disposición las 24 horas para no tener que esperar a un examen dentro de 3 años y medio que ya quedan para las próximas elecciones. Quizás esas dificultades que tienen otros partidos políticos son fruto de su propia gestión. Yo creo que se ha sido poco responsable en el ámbito del cambio político por parte de quien gobierna para hacer oposición y puedo ver desde fuera que se ha sido muy, digamos que no ha habido juicio sobre la relación. Yo, si a mí me hubiese ocurrido eso, si yo hubiese pasado de tener 8 concejales y acabar en 2, yo si tengo un gobierno con todas las oportunidades que te permite un gobierno y haberlo perdido, yo creo que sería un poco más autocrítico y creo que eso la oposición no lo ha hecho todavía, ¿no? Oímos pájaros, obras, oímos un poco de todo en otro lugar tan emblemático y único como es la Plaza Víctor Pérez, al frente y teniendo a la espalda uno de esos hoteles que van a renovarse y por otro lado ese futuro auditorio Parque de San Francisco, ¿no? Un ejemplo claro después de haber terminado una obra como lo de la calle San Juan, precisamente este proceso de renovación de una ciudad como Puerto de la Cruz, ¿no? Sí, bueno, esa la verdad que era un trabajo con anterioridad, nosotros tuvimos que culminarlo, sobre todo fundamentalmente haber hecho un empeño durante los 2 primeros meses de mandato para resolver aquello que no se había resuelto, que es lo fundamental a la hora de tener un inmueble, que es precisamente el tráfico y cómo va a rodar, cómo va a ser. Entonces, bueno, teníamos muy claro esa, digamos, la imposibilidad de que la calle Baloy y que la calle Cupido dejara de tener esas emisiones precisamente de un transporte pesado, como son las guaguas por el casco de la ciudad, y eso ha también permitido con fluidez esas nuevas vías, esas conexiones. A un futuro irá un carril bus taxi específico para que el servicio apenas tenga que perder ni un solo minuto, pero creemos que se ha hecho un buen trabajo. Hubo que adaptar el entorno al inmueble en vez de haberse adaptado el entorno al revés, pero bueno, se resolvieron, yo creo que con muy buenas noticias para la ciudad, todos los inconvenientes, porque en apenas pues, 1 mes y medio vimos que ya era una realidad la apertura y encima con buenas noticias por parte también del área responsable, en este caso del Cabildo Insular, con la ampliación de tener el servicio y la estación abierta las 24 horas, que eso no ocurre tampoco en todas las ciudades. Sí, bueno, el lago es un ejemplo claro para nosotros de dinamización, de potenciar, de tener que regular la recuperación de un espacio cultural como era la Sala Andrómeda, la Isla del Lago, con iniciativas también. Cada día estamos recibiendo más interés por parte de promotores culturales, de gente que ha colocado el nombre de Tenerife a nivel mundial con muchas promociones que tienen que ver con el ocio, con la diversión, con el disfrute, con también esos aspectos culturales y ultimando esos procedimientos para todavía hacer mucho más uso del lago. También una relación muy firme con la Fundación César Manrique, por primera vez con una partida específica en el presupuesto municipal
que va a velar por el legado de la obra del artista en Puerto de la Cruz, por esa obra de César Manrique, para iniciar también un procedimiento de estudio y de análisis de todas esas esculturas que forman parte de lo que para algunos antes era solamente una piscina, que nosotros tenemos claro que es un museo al aire libre, ¿no? Quien me conoce sabe que mi programa electoral era un programa para la temporada y eran 4 años de gobierno. Y cuando en noviembre de 2016 firmamos una hoja de rutas y un compromiso de verdad por parte de las administraciones competentes, luego ese camino se desvió porque nosotros no entendemos ninguna infraestructura portuaria para la ciudad que no contemple el transporte con pasajeros. Coalición Canaria y el Partido Popular, a través de una modificación de la ley del suelo y una disposición adicional, impiden, si el único promotor de esta infraestructura es el Cabildo, el transporte con pasajeros, así que nosotros tenemos claro que no daremos ni un paso atrás para no tener que volver a empezar desde cero, pero tampoco daremos ningún paso más si no se involucra en el resto de las administraciones que permita que la infraestructura portuaria para Puerto de la Cruz no sea una foto, no sea un muelle de juguete o no sea precisamente algo que no contemple y que no posibilite que una naviera pueda, del modelo que sea, al menos tener el transporte con pasajeros dentro de sus competencias, y eso sí que lo tenemos clarísimo por parte del gobierno, ¿no? Bueno, también era una realidad y también nos la creímos desde la oposición esa hoja de rutas que firmamos todos, creando unanimidad a la hora de exponer cuáles eran los pasos y cuáles eran los procedimientos que quedaban. Y a día de hoy la realidad es que ni siquiera el procedimiento base, que es la herramienta urbanística, que es una modificación del PMM que permite tanto la piscina municipal como la infraestructura portuaria, es que eso ha sido una realidad y no gobernaba ni el Partido Socialista en la comunidad autónoma ni tampoco en otras administraciones que tenían esas competencias. Hemos recuperado el gobierno estatal, tiene sus procedimientos por concluir, hemos recuperado el gobierno de Canarias y se siguen dando cada uno de los pasos, pero precisamente lo que no se concibe es que ahora desde la oposición, especialmente Coalición Canaria y el Partido Popular, nos haya pedido un pleno extraordinario en el ámbito municipal o haga propuestas en el ámbito insular, cuando los pasos y los responsables de que no hayamos ido ni a ritmo, ni siquiera habiendo firmado ese acuerdo unánime, se hayan respetado los acuerdos, porque por ejemplo en febrero del 2017, cuando reclamo si va a haber algún informe jurídico, que eso que argumentaba el presidente del Cabildo, que ya habrá tiempo para recuperar competencia, fuera jurídicamente una realidad, la única realidad fue que se me apartó absolutamente de esas mesas de seguimiento del pacto, ¿no? Sigo igual, es verdad, con menos tiempo, ¿no? Es decir, la agenda de los compromisos institucionales cada vez es mayor, la representación como alcalde en nombre de Puerto de la Cruz en diferentes órganos también hace que uno tenga quizás menos tiempo. Yo lo único que hago es intentar quitármela del resto de la vida normal, de ese tiempo para los amigos, para las familias, para incluso comer, para descansar, etcétera, para dedicársela a quien realmente tiene que velar y tenemos que seguir mostrando el interés, porque nosotros entendemos el Puerto de la Cruz como un conjunto, no entendemos una atención al casco y no a los barrios. Es verdad que no hemos materializado algunos de los compromisos que tenemos, pero es que somos un gobierno de pocos meses, ¿no? Porque ya hay una realidad, ya hay concejales que se han marcado agenda y que están atendiendo quincenalmente a sus vecinos en los barrios y las asociaciones de vecinos. Hay una programación interesante con respecto al tejido asociativo en todos sus ámbitos. ¿Se escucha a los vecinos de cada barrio? Sí, además hemos empezado a marcar esa estrategia clara en la que dentro de muy poco tiempo, porque queda, pues bueno, culminar quizás el trabajo de administración, pero es verdad que entre, por ejemplo, tener que arreglar algún desperfecto en alguna vía y tener que acondicionar una oficina para que podamos atender al público, la preferencia está siendo atender a ese requerimiento, porque el estado de muchas vías de la ciudad y de muchas partes como de uso público y comunes requieren de una atención por parte del área, y quizás eso nos haya dilatado un poco el tiempo para que esas promesas sean una realidad. La cercanía sigue igual, con o sin poner estos procedimientos o estas oficinas en marcha, porque la estamos haciendo, como decía al principio, con el compromiso claro de todos los que conformamos el gobierno. Sí, bueno, yo tengo claro que si al puerto le va bien, le va bien al conjunto de la isla de Tenerife, pero especialmente si al puerto le va bien al norte de la isla de Tenerife. Durante muchísimos años y en distintos gobiernos, incluso conformando gobierno en cada una de las administraciones, alcaldes y corporaciones de todos los colores, el norte de la isla de Tenerife le ha faltado unidad. Le ha faltado unidad de actuación, unidad de acción, unidad vecinal para afrontar los grandes retos del norte. Y yo estoy dispuesto, sin ningún tipo de protagonismo, sino el que se merece una ciudad como el Puerto de la Cruz,
para que a partir del Puerto de la Cruz lideremos esa lucha de equilibrio en el conjunto de la isla de Tenerife. El Puerto de la Cruz es la ciudad que es el motor económico del conjunto del norte de la isla de Tenerife y yo espero recibir el apoyo de todas esas administraciones y de los vecinos porque estamos convencidísimos de que si el puerto prospera, prosperará todo el norte de la isla, ¿no? Eso lo tengo como muy claro y estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad, aparte de la propia, de gestionar una ciudad tan pequeña, pero tan maravillosa y tan grandiosa como es Puerto de la Cruz, ¿no?